Aunque estos videos casi no los vea nadie, aquí les va otra LOLL Teens Goldie Twist. Bienvenidos a otro video, chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo. Y como ya vieron en la miniatura y en el título, vamos a abrir esta hermosa LOLL Teens Goldie Twist, una muñeca bastante bonita. Esta serie 2 de las LOLL Teens me fascinó, se me hizo una línea mejor inspirada, muy diferentes entre ellas y bastante bonitas. Esta muñeca está muy sesentera y me recuerda a la actriz Goldie Hawn. Por ahí me lo mencionaron en un video donde subí que la había comprado, y efectivamente esta muñeca yo siento que está basada en ella, una actriz bastante famosa y una muñeca bastante sesentera. Y como podrán ver, es la nueva presentación de las LOLL Teens, donde trae una ventana que nos muestra la muñeca y así podemos elegir la mejor. En mi caso, esta era la única que había, así que esta fue la única que pude agarrar. Pero la verdad es que está perfecta, no le veo ningún detalle, así que llegó la hora de sacarla de su prisión y verla más a detalle. ¡Hey, tú! Sí, tú, el que estás viendo este video. ¡Hola! Recuerda seguirme en mi Facebook y Instagram, que están apareciendo aquí, donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí, de mis muñecas. ¡Ahí te espero! Así es como se ve nuestra muñeca fuera de su prisión. Esta es la nueva presentación de las LOLL Teens, donde tenemos de este lado nuestra muñeca y de este lado las sorpresitas que conforman. Lo que extraño de la versión anterior es que su caja se podría hacer su recámara. En este caso no podemos hacer eso, pero la verdad es que yo tiro las cajas, así que pues me vale, ¿verdad? Pero para los que las coleccionaban, pues ya no van a poder hacer eso. Pero llegó la hora de sacarla ahora sí de su prisión para verla más a detalle. Y aquí ya tenemos esta hermosura fuera de su prisión, así que vamos a ver sus detalles antes de verla ya más a detalle. En esta bolsita traía sus accesorios y trae esta hermosa paleta Jeffree Star con su brocha para maquillarse y estos hermosos aretes en flor tan sesenteros, al igual que el tissue paper que traía. Por acá tenemos su bolsa, que está bastante coquetona y es una bolsita que se puede abrir. Eso me gusta muchísimo cuando tienen un poquito de uso, así que ahí podemos guardar su paleta para que se maquille y no perderla. Y en esta otra bolsa traía sus hermosos lentes y su peinecito, que se me hace bastante coquetón, que en este caso sí vamos a poder medio usarlo, y su libretita. La verdad es que la muñeca está bastante, bastante bonita. Me gusta muchísimo sus ojos azules como agua y ese maquillaje verde y sus pestañotas que tanto se usaban en aquellos años. Aquí mi muñeca trae un pequeño efectito, creo yo. Trae este pedacito de cabello cortito, chéquense. No sé si debe ser así o no, yo creo que no, pero son cosas que a veces suceden, de eso no me percaté, aparte que era la única muñeca que estaba. Pero pues tengan a consideración eso, fíjense muy bien en el cabello. Me molesta pues un poquito, me incomoda, pues X, se me olvidará y a ver qué le hago. O le puedo poner cabello yo con uno de mis métodos para ponerles cabello, y tal vez le ponga una mechita morada para que se vea ahí y combine con su ropa. La ropa está increíble, es como dos piezas, trae por abajo una blusita y como una faldita. Y trae encima este vestido muy a gogó con plástico y colores bastante llamativos como se usaba en esa época. Chéquense, es precioso el mini vestido. Me parece increíble los detalles en algo tan pequeñito. Sus medias son adorables. Chéquense nada más las medias. ¡Wow! Y las botas me encantaron. Esta chica está lista para saltar en el agua y no mojarse. La verdad es que los detalles de esta muñeca me tienen loco. Es hermosa, 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 muy sesentera. Y me encanta cómo traen la moda de antes ahora para hacerlas lucir. El cabello es extremadamente bonito, ya saben, es de fibra Zara, un cabello sumamente alto en cuanto a calidad. Yo pensé que traía media colita y lo demás suelto. Esta definitivamente es una de las LOLL Teens con el cabello más largo, así que yo creo que le voy a hacer media cola y le voy a soltar lo demás. En un próximo video o en Instagram les voy a enseñar eso, porque la verdad es que está hermosa y ya veremos qué le arreglo en este copetillo, que fue lo único que noté gachón. Así es como se ve esta muñeca con sus accesorios. Vamos a ponerle sus aretes y sus lentes y verla más a detalle. Y bueno, chicos, así es como se ve esta hermosura ya con todos sus accesorios puestos. Los lentes me encantaron, se ve mega, mega genial. Y los aretes están bien bonitos, chéquense nada más. Y la paletita de maquillaje sí cabe adentro de su bolso, así que ahí está guardadita. La brochita se guarda adentro, eso me gustó muchísimo, que traigan accesorios que no precisamente estén puestos, sino que sean como parte del juego. Eso me encantó. El cabello es hermoso, como les digo, sí le voy a hacer media cola. Creo que luce
mejor con media cola. Ya subiré las fotos y ustedes me dicen qué opinan. Una de las LOL Teens con el cabello más largo y precioso. La verdad es que es una muñeca bastante bonita. Nada más este pequeño detalle que me tocó a mí. Les digo, pues no ensucia la experiencia de todas formas. Pero bueno, espero que MJ pues ahí tenga un pelín más de cuidado. Aunque entiendo que es complicado tener muñecas perfectas todas para el precio que tienen. Esta muñeca cuesta $20 y los detalles son increíbles. Chéquense nada más, o sea, es que wow. O sea, tan preciosas, o sea, me fascinan. Estoy no puedo hablar, no sé qué más decirles, pero me encanta. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de esta muñeca? ¿Te recuerda a Goldie Hawk? ¿La conoces? Búscala y dime si sí o si no. ¿Y la comprarías o no la comprarías? Definitivamente la serie 2 de LOL Teens me ha gustado muchísimo. Creo que es una de las mejores series que han sacado. Está muy inspirada en diferentes épocas, con un poquito para todos, y está trayendo el pasado de vuelta a nosotros. Así que la verdad es que estoy fascinado. Así que recuerda darle like a este video. No te cuesta nada ya. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video, porque yo ya me voy a jugar con mis muñecas. Adiós. ¡Hey tú! Sí, tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías. Muchísimas gracias, Estuche de Chucherías, por haber creado mi mini-me. ¡Te quiero mucho! ¡Visítalo y suscríbete!